En esta clase vamos a ver el concepto de procesamiento de lenguaje natural. Empezaremos viendo qué es exactamente el procesamiento de lenguaje natural para posteriormente observar un pequeño contexto histórico y terminar con las principales componentes de esta disciplina. El procesamiento de lenguaje natural, al que a partir de ahora nos referiremos con las siglas PLN, no es más que un campo interdisciplinario de la informática y la lingüística computacional, que estudia la interacción entre los ordenadores y el lenguaje humano. Es una subrama de la inteligencia artificial porque al fin y al cabo lo que está buscando es reproducir dentro de un ordenador un comportamiento inteligente, como es el de la comprensión y emisión de mensajes. Básicamente abarca todas las tareas que buscan que una máquina sea capaz de interpretar o producir lenguaje humano. Por ejemplo, la traducción entre idiomas, es decir, que una máquina sea capaz de recibir una frase en español y traducirla al italiano, sería una labor de procesamiento de lenguaje natural. Esta disciplina es relativamente reciente y se inicia en la década de los 50, en la que se construye el primer traductor entre inglés y ruso en el contexto de la Guerra Fría. Era un traductor muy rudimentario que funcionaba a partir de reglas fijas, lo cual no le permitía mucha flexibilidad, pero daba unos resultados moderadamente correctos. En la década de los 60 y los 70 aparecen los parsers, que son programas capaces de realizar análisis sintáctico y de empezar a comprender las gramáticas que se encuentran debajo de los lenguajes. Y posteriormente, en los 80 y los 90, se produce una gran revolución porque se empiezan a emplear modelos de aprendizaje automático para la generación de nuevos programas de procesamiento de lenguaje natural. La gran ventaja del aprendizaje automático es que reproduce el aprendizaje humano en el sentido de que una persona normalmente aprende un idioma a partir de ejemplos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos nuestras habilidades lingüísticas, no lo hacemos memorizando una serie de reglas gramaticales, sino que a medida que vamos creciendo, vamos escuchando palabras y podemos ir, digamos, infiriendo esas reglas. Todos somos capaces de entender que la frase "el perro es roja" está mal dicha antes de saber que el género tiene que concordar entre sujeto y predicado. La idea del aprendizaje automático es que podemos presentar a estos modelos con distintos textos y que serán capaces de extraer esas reglas sin necesidad de meterlas de manera explícita dentro del modelo. En el 2000 se empiezan a desarrollar motores de búsquedas muy precisos, siendo Google el más famoso, que ya es capaz de trabajar con sinónimos, interpretar el contexto de las frases y al fin y al cabo, cuando realizamos una búsqueda en Google, es capaz de mostrarnos cosas que están muy relacionadas, aunque no lleven siquiera las mismas palabras. Esto es un momento clave porque estamos superando esa barrera de las reglas que mencionábamos antes para conseguir una mayor generalización. En la década de 2010 pasamos ya incluso a tener programas de procesamiento de lenguaje natural como Siri o Alexa, que son capaces de mantener una conversación con nosotros, que son capaces de ejecutar órdenes, que son capaces de emitir mensajes que nosotros podemos comprender. Son los asistentes virtuales, una de las principales aplicaciones del PLN, y además son algo que ya se acerca casi a la interacción humana. Y por último, actualmente está muy en boga los modelos ChatGPT, que como sabéis son capaces de recabar información, mantener conversaciones prácticamente humanas, realizar todo tipo de tareas. Y son actualmente el programa más refinado y más puntero en lo que a procesamiento de lenguaje natural se refiere. Se prevé que en los próximos años esta evolución continúe de manera exponencial y que podamos llegar a tener traductores perfectos, asistentes virtuales que puedan dar el pego por un ser humano y otro tipo de evoluciones. Las principales componentes del procesamiento de lenguaje natural son cuatro, y son la sintaxis, la semántica, la pragmática y el discurso, que son a su vez las cuatro componentes principales del lenguaje. La sintaxis lo que estudia es la estructura gramatical que hay entre las relaciones entre palabras. Por ejemplo, como veíamos antes, identificar el sujeto y el predicado en una frase. Es importante entender que muchos modelos son capaces de realizar esto sin haber sido entrenados con estas reglas, como mencionaba, o sea, son capaces de generalizar. La semántica lo que estudia es el significado de las palabras y el significado que genera la combinación de palabras entre sí. Al fin y al cabo, pues esto es lo que nos permite comprender el lenguaje, es decir, comprender todas las palabras que componen una oración y cómo se relacionan entre ellas, que sería más la parte sintáctica, es lo que nos permite entender el lenguaje. La pragmática consiste en el uso del lenguaje en contextos específicos o con distintas intenciones. Y aquí un ejemplo muy claro es la palabra banco. Es decir, nosotros somos capaces de distinguir que cuando hablamos y decimos a ir al banco a por una hipoteca, nos referimos a una entidad financiera y no a un asiento o a un banco de peces, ¿de acuerdo? Entonces, la pragmática lo que nos permite es
entender cómo una misma frase puede variar en distintos contextos en su significado. Y por último, el discurso se refiere a toda la comunicación extendida y coherente a través de una serie de oraciones. Es decir, toda la estructura construida para transmitir una información de manera clara y eficiente. Las palabras que componen esta clase no tendrían ningún sentido si no estuvieran estructuradas a través de un discurso que lo que hace es ordenar las ideas, plantear unas primero, otras como consecuencia de otras. Es decir, por una parte tenemos que tener nuestras reglas gramaticales que dan sentido y explican cómo se relacionan las palabras, la semántica que nos explica lo que significa cada palabra, la pragmática que nos permite, digamos, entender esa semántica en distintos contextos y el discurso que lo que hace es estructurar esa información por detrás. Dentro del PLN, cuando logramos que estas cuatro cualidades se combinen y den buenos resultados, estaremos logrando un resultado prácticamente humano. En esta clase hemos visto qué es realmente el procesamiento del lenguaje natural, que es una subrama de la inteligencia artificial, y un breve contexto histórico sobre el mismo. Y por último, hemos estudiado las cuatro componentes que tienen mayor relevancia dentro de él. En la siguiente clase veremos las principales tareas que se realizan dentro del procesamiento del lenguaje natural.